¿Quién eres tú? Eres hermosa, inteligente, divertida, amable. Eres única. Eres merecedora de amor y atención. Nunca te sientes demasiado, pero siempre eres lo suficiente. Eres preciosa. Un diamante. Una rosa. Una perla. Eres la más bella de todas las creaciones de Dios. Vales más de lo que tú te puedes imaginar. Vales más que los números o que cualquier dinero. Vales más que todas las cremas, la ropa, los maquillajes y los zapatos que usas. Vales más que el número de seguidores que tengas en Twitter o likes de Facebook. Tu valor sobrepasa todas las cosas terrenales, porque a los ojos de Dios, tú eres amada y vale la pena morir por ti. Independientemente de quién creas que eres tú, ya seas la más popular o la más marginal, o nunca hayas tenido un amigo, ya sea que te ames a ti misma, o tal vez sientas cada que te ves al espejo que tu vida se cae en pedazos. Ya seas toda una ganadora o te sientas el mayor fracaso de este mundo. Sin importar quién creas que eres, la realidad es que tú mereces a alguien que dé su vida por ti. Porque tú eres poderosa, fuerte, capaz. Lee sobre las mujeres de la Biblia. Esther, Marta, Ruth, María. Estas mujeres cambiaron el mundo. Y dentro de ti y de cada una de ustedes hay una mujer con el mismo poder, con la misma fortaleza. Y tu deber es encontrar esa mujer y liberarla. Eso es lo que eres. Y cualquier voz que escuches dentro de ti, en tu cabeza, que te perturbe y te diga lo contrario, es voz del enemigo. Y esto es lo que le dirás: yo soy hija del Dios vivo, amada, valorada y adorada por sobre todas las cosas, por el creador de todas las cosas, por la gloria de quien es mayor que todas las cosas. Yo soy maravillosa. Yo soy grandiosa. Eso es lo que tú eres. Y por favor, nunca lo olvides.